Bienvenidos una vez más aquí al canal de Sheva, un directo más de la Queen's League Oisho. Como veis en pantalla tengo la web puesta porque, noticia de ayer, por fin los Bullets ya tienen la jugadora número 11, que la estaban esperando porque, tenía que esperarse porque estaba justamente... Tenían que esperar que se terminase la primera división de la Liga Española para que empezase ya a poder jugar. Y ahí está Alba Mellado, delantera del Español, que debutará en esta cuarta jornada de la Liga. Es la futbolista número 11 de lo que queda para lo que queda temporada. O sea, en teoría será ahí toda la temporada. Del Español también ha militado el Levante Las Planas, Madrid Femenino y Rayo Vallecano. Y en 2019 fue campeona del mundo fútbol playa, disputó la arena de Qatar. Ahí está. Así que, bueno, ahí está, Alba Mellado, nueva futbolista número 11, a 11. ¡Buenas, Mauri! Yo bien, ¿y tú cómo estás? ¿Bien? Ahora va a subir Deportes Prado a hablar con nosotros. Sí, de momento bien, bien. Si no ha subido ya Deportes Prado... ¡Ay, sí, es que he subido! Ya está preparadísimo, espérate que tengo que entrar. Pues aquí todo bien, Mauri, bienvenido al canal y vamos a hablar un poco de la Queen's League, que el líder es el Rayo de Barcelona, y a ver qué tal, a ver qué tal esta jornada. Un segundito, que aún no sales, Deportes Prados, un segundito. No, esta no. Esto es el... Ahí está. Ahora ya sales. Hola, hola amigos, ¿cómo estamos? Ya sales en pantalla. Bienvenido. Muy bien. ¿Qué tal la semanita? ¿Qué tal todo? ¿Bien? Bien, bien, de relax. Que me salía que iba aquí unos pelos por aquí. Ahí está. bien. Y bueno, viendo ahí el chup chup de ayer, la afeitada a Navarrosa. Y bueno, y poca cosa más nos dejó el chup chup de ayer, era la afeitada a Navarrosa, etcétera. Que por cierto. Yo sé lo que es, lo que pasará el lunes importante. ¿Tú lo sabes? Yo sí. No tengo ni idea. Yo sí. Yo bueno, lo sé. Pues spoiler, por favor. ¿Spoiler? ¿Quieres saber lo que pasará el lunes tan importante? Por favor, a ver, por favor. No está asegurado 100%, pero tengo un 60% confirmado. Bueno, que es que van. ¿Te acuerdas que Oriol dijo? El lunes viene una cosa importante y tienes que estar todos los presidentes y atención a los presupuestos de los equipos. Es porque subastarán a un jugador importante para los equipos. Eso lo he intuido, pero no sé si será un exjugador o... Será para jugador, yo creo, para jugador 13, algo conocido. Claro, yo pero no creo, ¿eh? O sea, será para que lo puedan utilizar como 13 o para que lo metan en plantilla, no sé cómo... Yo creo que será para 13, harán. Porque para plantilla no se puede meter porque no es de draft. O sea, será para quien quiera cambiar esa semana o usar, porque jugador 13 es comprar la carta. Entonces, no todos los equipos tienen jugador 13. Entonces, se le habla posibilidad a quien puede quiera. Ser, sí, puede ser. Sí, yo de un jugador intuía que se trataba de un jugador. Lo que pasa es que no sé de qué, cómo podrá entrar. Yo creo que se van a inventar algo, macho. Yo creo que van a meter a alguien, no sé, como jugador estrella, comodín o yo qué sé. Sí. O algo así. No sé. Pero bueno, ayer... Porque si van a darle, tienen que pagar los equipos y luego encima la carta y no sé qué, le pasaré por un pico. Tiene que ser un jugador muy, muy top para que, no sé, los equipos entren en eso. Sí, a ver, ayer lo que sí dijo Romero, que alguien lo dijo por fin, y Piqué ha dicho que lo estudiaría, de que cambiasen, o sea, las cartas o los precios de las cartas, porque hay equipos que solo pueden comprar la de 1 millón, entonces compran siempre la misma, la de un jugador menos durante 2 minutos, que sea un poco más divertido, que siempre sea la misma carta. Entonces Piqué ha dicho que se lo va a mirar. Hombre, las más baratas son las de doble gol, ¿no? Y la de la sanción, creo, ¿no? Sí. Bueno, es que hay equipos como, por ejemplo, el Barrio, que no tienen un duro, entonces al final... Es como le está como bien el Barrio. Le está bien por haber fichado a Paufer. Le está bien. No, hombre, pues, si te planteas la temporada así, pues no sé. Yo creo que está bien el tema de cartas. Que se pueden poner más cartas, sí, que se mire. Para la siguiente split, a lo mejor si pones cartas más atractivas, hay gente que opta por quedarse con más dinero, ¿no? Sí. Pero yo creo que sería un poco injusto, ¿no? Meter una carta ahora cuando ya se han planteado todos los equipos sus presupuestos y tal.
No sé. Bueno, sí. Pero lo harán igual, si quieren, o sea que tampoco. Bueno, eso hay que ir lo, eso irá. Sí, como cuando aún no sabemos cuándo se aplicará la carta de Spotify sin límites. Claro, hicieron como votación el primero con el público, ¿verdad? Sí. Y luego lo tienen que aprobar un poco los. Y, bueno, yo no les veo muy. A los equipos como muy por la labor. Es que la carta, ¿sabes qué hace, no? O sea, que el equipo que la tiene no tiene límite, o sea, no hay. Puede hacer fueras de juego que no lo pitarán, los palos son gol. O sea, hay una serie de ventajas, ni tarjetas les pueden sacar. Pero si hay ventajas un poco. Mientras yo creo que no cojas el balón con las manos y te pongas a correr como en el rugby hasta meter el gol, creo que eso sí que claro. No se podrá hacer. Es que te puedes hacer una pared con la valla, es decir, que es que no sé. Y si tiras a al palo, el gol, efectivamente. O que te rebote en el fondo y te vuelva. No sé. Es un fútbol jaula ya, es muy diferente, ¿no? Bueno, sí, a lo anuncio de Eso hay que verlo, a ver si. Hombre, va a ser espectacular, lo que pasa es que el equipo que defienda no va a saber ni cómo hacerlo. Como tengan un poquito de creatividad, sí. De imaginación los atacantes. Y aparte es que el otro equipo, encima sí que tendrá fueras de juego, tendrá las fueras de banda y todo eso. Es que añadido. Pero bueno, a ver qué tal, Exactamente. Sí, vamos a hacer lo nuestro siempre, pero un segundo que voy a cambiar esto, que si no. Ahí estás. Vale. Vamos a hacer lo de las alineaciones. Bueno, la previa que ha partido, ¿no? Eso es. Tenemos. Hoy a las 4, sin Venga. Sandra Luzardo, Gigantas El Barrio. Gigantas, recordar a la gente que Curitas envió unas imágenes a revisar al comité, las revisaron, hicieron expulsar para esta jornada a Sandra Luzardo. Entonces, Gigantas queda ahí sin Sandra Luzardo. Repite Stephanie como jugadora. Así es. Repite Stephanie como jugadora 12. No hay jugadora 11 porque es Sandra que está sancionada. Correcto. Y en principio el resto del equipo, salvo cosas que nos vayamos enterando, no hay lesiones ni nada. Lo iremos viendo. Seguimos como todas las semanas que me siento falto de info. Nos enteramos de jugadoras bueno, 12 a última hora. Como mínimo, perdona, se puede agradecer ayer. Se puede agradecer, porque lo que tú decías, falta de info, que como mínimo DJ Mario avisase ayer al directo de que Tichero aún sigue lesionado y no jugará. Claro, que eso es lo. Y bueno, nos ha dicho también que Sergio seguía con molestias y que todavía no estaba y que Masegu tampoco estaban. Eso ya lo comentaremos en el equipo cuando sea el previo de los chicos, porque tampoco entiendo que lleguemos ya a cuarta jornada y siga lesionado Masegu y siga lesionado Sergio y no hayan metido a un jugador de. No sé qué lesión tendrá, pero en teoría, si es de más de 3 semanas, puedes meter a alguien. Con lo cual, pues no entiendo por qué no lo han hecho. Pero bueno, igual que mira, Troncos, por ejemplo, cuando lleguemos a Troncas en este caso, han metido a 2 jugadoras nuevas en la plantilla por lesión de otras jugadoras que luego valoraremos. Entonces, pues bueno, la falta de info, sobre todo a mí lo que me da rabia es, joder, si quieres hacer una presentación, alguna cosa de tus jugadores, muy bien, pero que al final. A las 7, 8 de la tarde o 9 de la noche, los viernes empiezan a entrar tweets y anuncios por Twitter y tal. Y dices, joder, pues para hacer eso hazlo en la retransmisión, hazlo bien, no sé. Es que tardas un minuto en hacerlo y es una pena luego tener que andar investigando, pero bueno. Sí, sí, era así. Ya te estoy haciendo, tú ahora dirás la dirección que será, yo te estoy poniendo ya las jugadoras del terreno de juego. De momento he puesto a Aratán titular porque como el otro partido variaron, no sé si pondrán a Ainhoa. No lo sé, a mí me gustó mucho Ainhoa. A mí es que Ainhoa me gusta mucho. Sí, y Ana. Y no sé, pero bueno, es que no sé qué criterio van a seguir. Fueron 2 partidos seguidos Ana, 1 Ainhoa. No sé qué criterio van a seguir. Entonces, cualquiera de las 2 que pongas está bien. Yo prefiero Ainhoa, me gusta más. Imagino que repetirán la disposición táctica que tuvieron, te lo digo como pista. La semana pasada, que fue un 3-2-1, ¿vale? Correcto. Que les funcionó bastante bien. Lo único que me falta es la otra defensa, que ¿a quién pondrán? Estela, no, imagino. Estela está puesta y Martina Rojo está puesta. ¿Quién faltaría? Pues Neus, ¿no? Neus Junca, Martina Rojo y Estela Delgado. Ahí está. Pues Neus ahí las por tienes. La izquierda, exacto. Neus por la izquierda, Martina en el centro y Estela en la derecha. Es como jugaron la otra vez.
Pues yo creo que pero después cambiaron, ¿eh? Martina se fue a la derecha y ajá, subía, ¿eh? Acuérdate. Bueno, vale, bueno, no puede sé ser, si puede de momento lo dejamos así. Yo creo que Martina subía por el centro, subía por cualquier bueno, sitio. Bueno, sube por cualquier sitio. Martina coge el balón y se pone a correr. Creo que Martina subía y cerraba las otras dos, más bien, o sea, subía por donde le venía bien. De hecho, laterales no son de largo recorrido, va bien llegar al centro del campo, avanzan un poquito más y poco más, porque Martina es la que tiene una proyección ofensiva mayor y quizás esta predisposición táctica lo que hace es liberar a los mediocampistas de tener que hacer esa cobertura. Correcto. Sandra no está, con lo cual Stephanie y Adriana Kerr estarán. Imagino que Adriana Kerr ocupará la punta de ataque, que es la jugadora, yo creo que más con más predisposición para hacerlo. Y por detrás, pues Stephanie estuvo muy bien, con lo cual repetirá, entiendo. Y la duda que me entra a mí es entre Emma Márquez y Gala Corbacho. Yo con la disposición táctica de tres atrás, creo que una mediocentro tan pura como Emma no encajaría demasiado. Y quizás Gala, que tiene más movilidad, yo pondría a Gala junto con Stephanie, pero es algo muy personal. Espera, no sé. Lo he hecho demasiado grande, vamos a ponerlo así, que se vea, pero tampoco tan zoom. Es que la web esta de Kingstar se ve muy grande todo. O sea, prefieres a Gala, poner a Gala. Porque como juegan como en tres y luego no juegan los que están por el medio, no juegan por bandas en sí, juegan más por el centro. Vale. Entonces, Stephanie y Gala, yo creo que detrás de Adriana, yo creo que darían mucho más, porque el equipo ya con Estela, Neus, está muy sujeto atrás, muy bien, y Martina subiendo. Yo creo que sería algo así. De todas maneras, no me sorprendería que entrara Emma Márquez, o sea, que puede entrar perfectamente. No es... Cualquiera de las dos decisiones me parece correcta. Vale, pues ahora vamos a por su rival, el Barrio, que tuvimos a la Pichichi aquí cuando empezó la liga, bueno, antes de que fuese tan conocida aquí Andrea Luna en el canal. Eso es. Vamos aquí. Entiendo que repetirá un 2-3-1. Correcto. Aquí está Santa. Volvemos a la falta de información. No sé si la Izola está recuperada o no. Es una jugadora muy importante en el centro del campo. Olaizola no estuvo la jornada 3, pero es la medio centro que mejor organiza. No han dicho nada, vamos a esperar que esté y que entre en la convocatoria. Yo voy a contar como que está recuperada. Yo si no tengo información de lo contrario, voy a optar porque está recuperada. Y ya está, a no ser que sepamos que sea algo de larga duración. Entonces, pues bueno, por la defensa lo que están marcando, Paula con Alba, perfecto, Andrea Luna, Olaizola la pondría en el medio centro. Claro, pero si no está Olaizola... Sara Olaizola, sí. Claro, si no está recuperada. Vamos a mirar, voy a mirar un momento su Twitter, a ver si ha puesto algo. Vamos a mirar, a ver, o su Instagram, sí, porque incluso ellas muchas veces ya ponen cositas. Ahí. Sí, en el caso de que no estuviera, yo daría entrada a Sarai Lucha y quizás correcto, o ponerme en el centro del campo a Sarai o pones a Paula un poco más adelantada, eso ya según cómo vaya yendo el partido. La semana pasada sí fue, ¿no? Que Sarai entró en el centro del campo. No ha dicho nada en sus redes sociales. O sea, lo tiene en privado y en Instagram no ha puesto nada. Ya, no era una lesión grave, tenía molestias. Entonces, creo que tengo yo apuntado. Tenía molestias y no quiso forzar y no jugó, pero con lo cual entiendo que habrá sido algún tipo de lesión muscular leve y probablemente esté ya recuperada. Si no está Olaizola, entrará Sarai. Sarai Lucha en su posición, ¿vale? Oh, es decir, que tampoco va a haber mucho más cambio. Y luego, como delantera, pues tenemos una jugadora 12 nueva. Willy Romero no va a estar. Y han anunciado a Jocelyn González, que no sé si la tendrás o no en la web, porque antes estaba yo chocolateando y no la han puesto todavía. No está. Entonces, pues bueno, pues yo me imagino que juegas Jocelyn. Si quieres poner a una jugadora por completar el 7, lo que has puesto, Monse Amella, está perfecto ahí, que la tienes puesta en una banda, pues mira, si quieres dejarlo así. Pero yo imagino que Jocelyn entrará. A ver. Y probablemente por Monse. Pues una jugadora 12 nueva y lo más normal es que la utilicen. Sí. A ver qué tal. Eso es.
Pero yo creo que Monse está jugando muy bien. No sé si yo creo que continúa siendo titular. Está jugando muy bien Monse Ameja. Sí, pero claro, Monse Ameja, es que depende de Jocelyn donde juegue. Monse Ameja es, para mí, es delantera pura. Entonces, depende un poco Jocelyn, como la ha puesto como delantera. Es que no lo sé. Hasta que no la vea jugando, no te puedo decir. No te puedo decir, porque también Chavero lo está haciendo muy bien. Es decir, que elegir entre una de las dos sin saber las condiciones de la otra me cuesta un poco más. Tenía que elegir a una y había elegido a... Eso, que Jocelyn entrará, imagino, de titular. Lo que no sé si será Monse Ameja o Cristina Chavero la sacrificada. Es lo único que nos ha caído. No, hemos vuelto ya. Hemos vuelto, vale. Que decía eso, que Monse Ameja o Cristina Chavero, una de las dos, será la sacrificada para que entre Jocelyn de titular, imagino. Pero que no te puedo decir. No lo sé, porque no sé cómo juega. Willy Romero, que era anterior 12, también había salido desde el banquillo. Con lo cual, esa predisposición que tienes puesta o que tenías puesta está perfecta. Sí, para que la gente lo vea, porque es que, ¿ves? Esto el Twitter de la Queens League no lo hace. Y hay un perfil de Twitter que se llama Queens League Info, que sí lo hace. Bueno, sí. Aquí está. Pues se llama Queens League, a secas. Y aquí sí que lo ponen. Hacen un hilo cada día con las jugadoras 12 de cada equipo. Que eso está muy bien, porque el oficial de la Queens League, si tú entras en el oficial, no está. O sea, las redes oficial de la Queens League, no está. O sea, les cuesta mucho actualizar información. Entonces, esta cuenta sí que lo ha hecho. Entonces nos dice que Alicia Fuentes continúa como 12 de aniquiladoras, Paula Volta en Buller Team, Bea Parra para Ultimate Móstoles. Sí, lo vi, claro. Las tengo anotadas además, correcto. Todas las 12, las he mirado y por eso te digo que esta mañana he intentado, como sabes que siempre subo a Twitter unos modelos de, bueno, lo que hacemos aquí, subo la imagen de los equipos y veía que faltaban algunas en la web, no lo he subido todavía porque no están todas en Este perfil, Stats. La han puesto todas, Queens League. Aquí en este perfil han puesto, que lo estoy pasando en pantalla para la gente. Sí, que por cierto, vaya nivel de jugadoras, están viendo la Kings, Tela, es que el fútbol femenino, si lo maltratas, la gente se espabila. Así que, bueno, vamos al siguiente partido. Aniquiladoras Ultimate Móstoles. Un partido bonito y que aquí Ultimate tiene que ganarse o sí, tiene que demostrar. Sí, claro. Su nivel. Y porque Laura Vilaseca, que ya la entrevistaron, es lo que dijo, muchos MVPs, pero yo quiero ganar. Sí, está claro. Yo quiero ganar. Está clarísimo. Que por cierto, bueno, pues Laura es de un pueblo de al lado de mi mujer. ¡Anda! Sí, es de al pueblo de al lado. Sí. Mira qué bien. Y bueno, Nacha también, Nacha Garrote. Sí, la vi ayer, muy simpática la chica. Y Pablo Beguer parece un presentador de televisión. El tío está tan cómodo delante de las cámaras y todo. Vaya tela, ¿eh? Gente tiene una naturalidad, no se pone nervioso para nada. No. Bueno, empezamos con Aniquiladora, si quieres. Sí, correcto, que juega de local. Exactamente, el equipo habitual. Yo creo que lo único que, claro, que tenemos el Sara Ismael que va a volver, o sea, que va a empezar, ya ¿no? Ya lo he puesto. Para jugar. Y entiendo que jugará de titular. Sí, además, tampoco sabemos si Silvia Ferrer está recuperada o no, pues mira, pues yo la pondría en esa posición. Así que jugará, yo imagino, con la habitual línea de tres en defensa. Bueno, en la portería, yo supongo que continuará Ariadna, que es la que ha jugado de titular estos partidos, ¿no? Y luego, pues en defensa, Gemma Fernández y por las bandas, Mónica Morote y Corina Durante, que es lo habitual. Perfecto. Que jueguen... las chicas, ¿no? Luego suelen jugar con dos por delante, que solían ser Ali y Chibi y Silvia Ferrer. Como no está Silvia, ponemos a... Silvia no está, ¿no? No, bueno, es que en teoría sigue lesionada. Estamos en la misma, no sé si está recuperada o no. No tengo datos, pero bueno, estaba lesionada. Vamos a mirarlo, vamos a mirarlo. Espera. Vale. A ver si han dicho algo esta mañana o algo, ¿vale?
Porque Vale. también aniquiladoras le cuesta mucho también actualizar Sí. información, Yo de todas maneras, aunque estuviese recuperada, daría entradas a Ismael, porque Sí. es su posición natural y es donde acabará jugando. Entonces imagino que será eso, Alicia Fuentes, Sara Ismael y Auxi en punta. También otra jugadora muy interesante, Sonia Alonso, que lleva 2 semanas lesionada, que es así, he visto Continúa. algo en las redes sociales y parece que está casi, casi recuperada. No sé si para esta semana o aún no. Sí, a ver, si la jugadora de 12, que es Alicia Fernández, irá al Cupra y la han convocado porque lo No, pusiera no, ayer. Alicia está bien, no hay problema. La que es que está a lo mejor está lesionada es Silvia Ferrer, que es una jugadora del draft. Ay, Alicia, perdona, perdón, Sí, Silvia Ferrer. Chibi, la llaman Correcto, Chibi, a Silvia Chibi. Ferrer, sí. Que ya no. Bueno, aquí sale. No, aquí no sé si. Un segundito. No. Es que se han centrado tanto en informar sobre que su pick número uno puede jugar que se han olvidado de las otras jugadoras y no han dicho nada. Bueno, yo Entonces. sé que Sonia Alonso estaba ya en fases de recuperación. De Silvia Ferrer de Chibi no tengo ni idea, pero aún así, insisto, aunque estuviese Sí. recuperada y al 100%, yo creo que entre Ali y Chibi es la que se quedaría fuera dando entrada a Sara Ismael y en la delantera estaría Auxi, con lo cual se queda un Correcto. equipo que a pesar de jugar con línea de tres atrás, ojito, ojito, que es un jugador, un equipo muy, muy, muy interesante y creo que puede hacer mucho daño a la contra, la verdad. Sí. No, 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 no. Nada, nada. Aquí no dicen nada. Así que vamos a continuar. Pues lo que hemos dicho, la línea de tres con Alicia Fuentes y Sara Ismael, las dos en el medio y Auxi en delantera y tienes el equipo hechecito y peligroso además, ¿eh? Sí. Ahí está. Ahí Eso está es, la eso es. alineación. La tenéis en pantalla. Eso Gente, es. la posible alineación. No estamos ahí. Estamos aquí No, haciendo. claro, lo que nosotros pensamos que puede que salga, Correcto. exactamente. Hay algunas jugadoras que sabes que. Mira, he puesto Ultimate Móstoles. Pero no. Pero no. No carga. O sea, no cargan la. Uy, un segundo. No sé qué está pasando, ¿eh? A lo mejor están actualizando las jugadoras ahora o algo y se está quedando la web un poco. No, no. Soy yo. No voy a tocar nada porque el Discord está pensando también. Está como bloqueado el Discord. No sé qué. Le. Hoy, mira, Madre hoy es una mía. mañana. Hoy es una mañana. Voy a ver Estaba. agua. Mira, estaba viendo antes de que entraras tú, mientras preparaba así algo de info al presidente en su directo, que estaba con Arroitia, con el hermano del Sí. entrenador. Igual, estaba teniendo unas peleas el hombre que le entraba lag, no podía poner vídeos, tenía que bajar la resolución. Sí, mira, ya está, ya se ha petado Discord. Ya, pero esto es o el server de Twitch o la nueva actualización de OBS. ¿Qué será? ¿Qué será? No vamos a tocar nada. No vamos a tocar nada. A ver si recuperamos. Si no, a ver. Cierro un momento Discord. Matamos el asunto. A ver si es Discord. Hoy tela, ¿eh? Ya se ha petado Discord. Bien. Está ahí. Paré, se ve que es el navegador, ¿eh? Vamos a hacer una cosita porque este navegador lo bueno que tiene es que puedo controlar la RAM que usa y todo eso. Entonces vamos a mirar CPU 0%, RAM, Twitter 110, bueno. Activaremos un momento el Network Limiter y lo dejaremos a mínimos de momento. Y vamos a limitar la RAM, que baje un poquito. La CPU está usando poca, pero por si acaso. Bueno, dejémosla así, la CPU. No puedo hacer nada porque es que. A ver. Parece que vuelve Discord, pero no vuelve.
Así que, a ver. Me he puesto el directo aquí un momento al lado del móvil. Sí, fue. Yo estoy en directo. Como mínimo, el directo ya lo he vuelto a petar de momento. O sea, vamos a esperar. Qué mañana, qué mañana. Y todo que parecía ir bien. Bueno, ha vuelto la música. Estoy. Sí. Estamos. Discord ha sido el que ha petado. Discord ha sido el que ha petado porque tengo todo al 20%, la memoria y la CPU. Ya está, A ya. ver, hola. Era Discord que había petado. Y lo Ah. tengo. Y eso que tengo el ordenador trabajando al 20% y todo eso, ¿eh? Vale. Entre dis. Ya está, ¿eh? Un segundito. Ahora saldrás en directo porque pongo la tercera pantalla. Se recoloca Sí, bien. que me he vuelto a quedar un guapo de cojones también. Es que vaya Sí, sí, primeros sí, sí, planos me sí, 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 sacas, sí, ¿eh? sí. Ya está. Ya sales. Tengo que pararlo todo. Ha sido Discord el que ha petado, ¿eh? O sea, Vale. igualmente he petado aquí. Aquí está en pantalla la alineación de aniquiladoras. No me Pues se vuelve diga. a parar, macho. No, A pero ver. es tu cámara, ¿eh? O sea, No, ahora no, es. se me te, Ahora, ahora, ahora. te me había tú, te me había parado tú. Vale. No, no, yo ahora te Te me escucho bien. paras tú. Yo a mí te me paras de vez en cuando, tú. Vale. Pero bueno, es Ya llevadero. está. Es decir, Ya que está. si es así, es llevadero. Si es, Ya ahora te está. veo muy seguidito. Bueno. Ya está. Vale. Pues vamos a la Ultimate Móstoles. ¡Ah! Si Ya, quieres, uy, ya no está, ya está, ya se está, ya transmisión, está. porque. No, 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 no. Ha sido el King's Stat. Porque ahora acabo de colgar Ultimate Móstoles. Y el hacer el cambio de las jugadoras me ha petado otra vez un poco Discord. O sea, es la cuando he cambiado la web de King's Stats. Cuando he puesto Ultimate Móstoles. Y el hacer el cambio de las jugadoras es lo que ha Sí. petado antes porque ha vuelto a petar ahora también. Pero ya está, ya está. Ya me Joder. salen las jugadoras. Justamente es que te Vale. habías. Es la web, ¿eh? De King's Stats. Espera, voy a hacer una cosita. Sí, es que a mí me había quedado hablando solo, pero te veía yo a ti en el Discord parado a ti. Que otras veces Claro, claro. te va la imagen, ¿sabes? En este caso te habías quedado parado. Y ahora al volver te me parabas así de vez en cuando con un poquito de lag. Pero Sí. ahora, bien, ahora va todo muy bien. Vale. Venga, pues vamos Pues. con ¡Por Ultimate fin! Móstoles. Vamos Por a ver, fin. sí. Vale. Por fin. Bueno, jugadora 12. Eva Díaz, Evita, no está esta semana. La verdad es que es Correcto. una baja importante, porque es una jugadora muy, muy interesante. Pero bueno, entra Bea Parra, que tendremos que aportará más, ¿no? O Vale. bueno, quizás Eva esta semana no esté disponible y por eso entra Bea, no lo sabemos. El caso es que hay una nueva delantera, que imagino que en la web no te aparecerá, porque a mí no me aparecía ¿Cómo se antes. No llamaba? sé Que no me si. acuerdo ahora. Bea Parra. No, no sale. Beatriz Parra. Nada. No sale. Bueno, pues nada, vamos a hacer el equipo. Sí, ya te he puesto a Dunia y a Laura Vilaseca. Bueno, no sé si jugará Dunia de titular. No lo sé. La última semana no jugó de titular. No lo sé si saldrá o no. O si saldrá Julia con Jessica. O saldrá Julia con Dunia. No lo sé. Yo casi apostaría por lo mismo de la semana pasada, que fue Julia con Jessica. Vale. En defensa, con Nicole por delante. Estos sí juegan con Sí. un 2-3-1. Aunque Nicole se mete mucho entre las defensas. Y luego arriba, pues bueno, pues Esther Sorá por las bandas, Alba Pomares por la otra. Y en la delantera, pues bueno, quería poner a esta Beatriz Parra o bueno, Eva Díaz, que ocupe ese puesto. Como no está, Ya. pues nada, por a quien quieras. He Por si puesto de quieres. momento a Marta Farreras de momento. Sí, pues ya está, pues pones a Marta y listo. Pero vamos, imagino que será Berta, o sea, Beatriz la que Sí. entre en esa posición de punta. Y Esther y Alba por las bandas, efectivamente. Correcto. Sí, Correcto. Vale. así será. Así imagino que Pues. será. Sí, pues ya lo tenemos. Vamos a por el Perfecto. siguiente. Que el siguiente par. Claro, espera, que como había petado el navegador, ahora siento que cargue todo. Ya está. Es 1K, ¿no? Sí, 1K a las troncas, que es que lo pongo en pantalla también para que la gente lo vea. Claro. A las 6 de la tarde, 1K las troncas, que las troncas tienen a dos futbolistas nuevas, entre ellas la una que quería entrevistar y que no se pudo dar porque no tenía tiempo antes de que empezase el draft, que fue a Kautar. Y entonces Kautar al final la han seleccionado por la lesión que ha tenido Zoraida.
Y Coral también está lesionada. Y la han sustituido por la jugadora que no me acuerdo cómo se llama. Se llamaba Alba o algo así. Vamos a mirarlo. Troncas. Pues mira, era Paloma Cantillo, la jugadora que ha entrado por Zoraida o por Coral. No sé por cuál de las dos. Pero es la otra que ha entrado. Por Coral, me parece. Sí, bueno, no sé. No sé, no sé quién entra por cada una, no lo sé. Ahí tenéis la. ¿Ves? Lo bueno es que ves, mira, las troncas sí. Ayer colgaron la convocatoria ya. Eidis Medina, Antonella Romol, Cristina Campos, Gemma Torres, Paloma Cantillo, Yolanda Bonín, Cautar Azaú, Clara Martínez, Ana Alcócer, Nayara Caballero, Ana Armengol, Lucía Cuadra. Pues mira, muy bien, muy bien. Ayer la colgaron. La. Ahí está. Muy bien. Pues bien, las dos jugadas. Entré en mis anotaciones del draft para ver si tenía alguna anotación de estas chicas que entraron en troncos. Y tengo muy buenas anotaciones de Cautar. Sí. La destaqué en el draft, lógicamente ya de memoria no me acordaba. Pero la tenía puesta en la segunda franja, en casi top, no sé si te acuerdas. Pero a la altura de jugadoras como Marcet o Dunia Jiménez o Martina Rojo y demás, es decir, jugadoras destacadas. Correcto. Y la tenía en muy buena consideración. Así que me alegro que haya entrado y es una centrocampista que yo creo que le puede dar mucho, mucho control de juego al equipo, la verdad. Sí. Y luego la otra jugadora, a ver, que la tenemos por aquí, que es Paloma. No la tengo en ningún sitio. Debe ser que no la vi nada, no la vi los vídeos, que saliese o bueno, o alguna cosa. Yo me imaginaba, yo me esperaba más la entrada de a lo mejor Luisa Bertel o Patricia Carballo, que son jugadoras que me gustaron bastante y no han sido preseleccionadas por nadie. ¿Sí? Y eran delanteras que yo creo que tenían bastante gol. Pero bueno, imagino que si han seleccionado a Paloma, habrá entrenado con ella o tendrán la suficiente información como para moverlo. Yo creo que Troncas se mueve bien en ese aspecto y no debería de haber problemas. Vale. Así que bueno, vamos a analizar primero uno acá, ¿no? Dime la alineación, va, que yo he empezado a poner jugadoras y a ver cuáles pues están y cuáles no. Hay una cosa que me ha sorprendido, que es el cambio del jugador 12. Mimi ya no va a ser la jugadora 12 Mimi esa ya semana. No está. Que la ponemos aquí, vale. Ahí está y ha entrado en lugar de la portera, ha entrado una delantera, que es Carla Martínez, que creo que no te aparecerá ahí. Con lo cual entiendo que la titular, sin lugar a dudas, va a ser la otra portera, Judith Jones. Correcto. Tiene que ser la titular la esta semana, la que queda. ¿No han puesto a Mimi por una decisión de que han cajado goles o...? No lo sé, yo creo que no estaba haciendo mal. Pero está jugando muy bien, por eso una cosa... Lo que pasa que, bueno, yo creo que el problema más de 1K, más que de encajar, es que no marca. Correcto. Y quizás Carla Martínez, que es delantera, pues habrán valorado, habrán dicho, vamos a traer una 12 que sea delantera, que la otra, que tenemos dos porteras, sacrificamos a Mimi, jugamos con la otra portera, pero vamos a intentar buscar ese gol que no nos da el equipo, porque ahora mismo es que en tres jornadas el equipo lleva dos goles. Correcto. Uno de Mayada y otro de Alex García. Sí. Y es que no hay más. Y lo intentan y tiran a puerta y luchan, pero no tienen gol, no tienen definición. Y yo creo que ha sido un tema más táctico, que más que por lo que Mimi haya podido hacer o dejar de hacer. Porque Sara del Estal es una jugadora que, aunque ponga delantera, al final está jugando más en el centro del campo y tiene llegada, pero no es... No soy yo, ¿eh? Ah, sé que soy yo. Sé que soy yo. Pero no sé qué está pasando. Otra vez. Mira, hoy es un día complicadete, ¿eh? Es Discord. Se ha petado Discord. Literalmente. ¿Qué va? ¡Va! Ya está. Se ha petado Discord. Lo cerramos un momento. Ha petado. Pero ha petado, ¿eh? ¿Qué le está pasando hoy a las cosas? ¿Qué está pasando hoy? Vamos a encender Discord. Es que es un poco heavy lo que está pasando.
Ahí, vamos a esperar un segundito. A ver, está pasando algo, ¿eh? Esto. He cerrado Discord porque ha vuelto a petar. Digo, últimamente entre los servidores de Twitch, peta. Madre mía, ¿cómo va esto de Sí, madres? estás aquí ya. Ah, estoy ya, vale. Sí. Es que entre que los servidores de Twitch petan y Discord también. A ver, Un pues segundito. nada. Ya está, activamos. Vale, Activo esto. Y ya está. venga, pues no sé si en qué momento, Nos porque sea hemos que sale. quedado en que estábamos haciendo la alineación que no, aún no teníamos, porque como en la alineación de 1K, porque les faltaba gol. Exacto. Entonces, pues bueno, pues imagino que por eso han fichado una delantera, a Carleta, como jugadora 12. Entonces, pues la disposición táctica será similar, porque al final el equipo funciona y llega, le falta ese gol. Así que estará Paula en defensa, escoltada por. A ver, que lo tengo por aquí. A ver, aquí lo tenemos. Por Emma Cardona y Miriam Jiménez. Luego Sara del Estal y Claudia Sardiña, imagino que serán las que están un poquito más adelantadas, esas dos Sí. mediocampistas. Y en la punta de ataque, pues Carla Martínez, la nueva, que no está. Así que bueno, pues pon a Nuria Mallada, quien quieras ponla ahí de momento O para. sea, ¿podremos a dos mediocampistas o cómo lo haremos? Sí, Paula Navas juega de central. Lo que pasa es que Vale. Paula Navas es como Martina Rojo, es la que sube. Y Emma Cardona y Miriam Jiménez están en los laterales, pero ellas como que contienen más la defensa, no suben tanto, ¿no? Paula sí se deja subir más. Luego, delante de esa línea de tres, está Sara del Estal fija, que siempre juega, y luego la puede acompañar Claudia Sardiña, la puede acompañar Alex García, la puede acompañar, bueno, alguna otra jugadora. Ferreras ha jugado una vez ahí también, pero bueno, yo pondría a Sara del Estal con Sardiña, con Claudia Sardiña, y en la punta a la nueva jugadora. Como no está, pues por si quieres a Nuria Mallada, por poner a alguien, Vale, y ya está. pero Dime. un segundo. Otra Bien, vez. no todos los problemas. Otro problema técnico. No, no, no. No, Ah. no, no voy a tocar nada porque están todos los programas sin responder. Entonces, y el director se ha Joder. caído. Pero esa es la Yo a ti. web. Eso es lo de la King's Vale. Stats, ¿eh? Esto es el Oye, navegador. pues. Ya está, ya está. Ya hemos vuelto. Vale, ¿Quieres? entonces. Yo tengo descargadas como unas fotos. Te las puedo pasar si quieres y si las vas No, poniendo. A no, lo ya mejor es más está. No, cómodo. no, no, ya está, que ¿No? sí se ve bien. Ya está, a ver, hemos Vale. dicho, Julie Jones de la portería, Miriam Jiménez y Emma Cardona, que Emma Cardona será titularísima, yo creo que si continúa este Sí, nivel en todos los partidos. Sara del Estado de mediocampista, de medio. pero entre esas dos defensas pone a Paula Navas, es defensa de tres. Vale, ahí está, Vale, lo que eso es. preguntábamos. Ahí Entonces, está. Emma Cardona está más en un Que la lateral, había Miriam en el quitado. otro, y Paula Navas está en central, pero hace como Martina Rojo, que sube mucho. Ella Vale. sube y son las otras dos las que cubren en ese puesto. Vale. Entonces, Paula la pones ahí y Sara del Estal junto con Claudia Sardiña, dos Que centrocampistas ya está ahí. y un punta. Pero como la punta será la 12, que no está, la foto. Pues pon a Porque Nuria Mayada, por ejemplo. se llamaba la 12 de esta semana. Clara Martínez. A ver. No, no está clara aún. Vale, Pues pon pues. a quien quieras, a Nuria A Mayada, por Nuria ejemplo. Mallada, Pon por ejemplo. a Ferreras, a quien Nuria consideres. Mallada, Pero pondremos. estoy convencido que va a jugar la nueva, si no, no quiere ni para traer una jugadora que va a ser titular y no va a jugar tanto, no tendría sentido. Correcto, Estamos en correcto. las mismas, lo mismo se ha lesionado y no lo sabemos. Es que claro, como estamos tan faltos de información que es complicado. Pero Sí. bueno, las troncas hemos analizado ya un poquito, si quieres pasamos a las troncas, yo creo que 1K es el equipo que va a sacar, a ver la delantera qué tal encaja y si tiene un poquito más de suerte de cara al gol. Ahí está. Las troncas, supongo que tendremos a Armengol en la portería. Sí, la Soca juega con un 2-3-1, sencillo, ¿vale? Informar, no, las bajas lógicamente no tienen ninguna porque. Las ha modificado. Zoraida Bonín está lesionada, no juega. Hola, Deportes Prados. Deportes Prados, ahora eres tú, ¿eh? No soy yo. Ahora eres tú, ahora no soy yo.
Bueno, o sí que soy yo por la por otra de la King Stats. Será esto. A ver. Yo tengo el internet bien, o sea, ahora eres tú, Deportes Prado, yo. Ese. Eres tú, eres tú. Se va. Esta vez no era yo. Mira, no, se te ha caído tu cámara. O sea, la mía no. Si te me has quedado congelado, me he salido yo. Yo estaba. Te me has quedado congelado y he salido yo. Yo lo tenía todo bien y estaba en verde el OBS. O sea, esta vez no era yo. Pues será el Discord. Mira, te me has congelado otra vez. Ya ahora está. Has vuelto. Haremos una cosa por a lo mejor, si acaso. A lo mejor salgo del Discord, que no lo sé. Te me has congelado. Como no me contestabas, he salido vuelta a entrar. Digo, vale, a ver, perfecto. Si... Pues mira. ¿Sabes? Vale, pues ya está. Vale, las troncas. Hemos dicho. Amarme gol en la portería, que aquí aún sale como delantera. Exacto. ¿Me llegaste a escuchar lo de Lucía Cuadra? Sí. Que, vale. Pero de titular, dirías, ¿no? En medio campo. Es delantera. Jugó de delantera y jugará de delantera, imagino, delantera. De titular. ¿Vale? Aunque ponga vale. Medio, es delantera. Lo digo para tu, vale. tu organización. Yolanda Bonir en una banda, ¿no? Yo creo, ¿crees? Correcto. Está muy bien. Antonella, le hemos falta Ibis Medina. Eso es. Defensa, que ya está saliendo. En la otra banda, de supongo quién será. Pues mira, normalmente Zoraida era la que solía entrar por allí. El último partido entró Gema Torrás y no me. ¿Y no qué? ¡Yo no soy! ¡Yo no soy! Terminó de convencer. ¿Hola? ¡Yo no soy! Déjate que me congelas y no te oigo. Ya, pero yo no soy. Yo tampoco estoy. No estoy haciendo nada. Yo tampoco. Será Discord que va mal o algo. No lo sé. Vale. Yo no, otra vez sí se me puede ir a mí, pero es que estoy con internet a tope. No sí, tengo sí. Nada abierto. ¿Sabes? No sé. Será el Discord o algo. No tengo ni idea, chicos. Hoy no quieren que se haga qué una sufrimiento, previa. Qué sufrimiento. Hoy no bueno, quieren. Quita a Gema y pon a Cautar. Vamos al punto. Que Gema no me convenció mucho la última jornada. Y Cautar la pondría en lugar de Gema. Sí, vamos a ver luego cómo se colocan. Porque a lo mejor Luz no coge más posición de centro. Pero bueno, colócala ahí y ya veremos cómo se mueve. Sí. Pero es que Gema no me terminó de convencer. La que más me gustaba a mí era Picardo, que jugaba en esa zona. Pero no está. Así que, pues. No, vamos Pichardo, a ver, Cautar. Pichardo se llama. Pichardo. Ah, ¿qué? Pichardo, bueno. Pichardo, ya has cambiado el nombre a Zoraida. Bueno, Zoraida, la llamo Zoraida y ya está. Vale, pues ya está, pues sería, yo creo que puede ser algo así. A mí es que Cautar me gustó mucho las pruebas, por eso sí. Apuesto un poquillo por ella. Y hablamos con ella para hacer la entrevista, pero al final no se pudo dar por... Por no, circunstancias varias. Sí, que no encontraba tiempo, etcétera, y que dime una fecha y no... Y se quedó así en el tintero todo un poquito. Bueno. Así que, bueno. ¿Ves? ¿Qué pasó? No, estaba leyendo la... Lo de Cautar. Aquí un segundo. No que... Bueno. Carlos Cameni, un anuncio del... Uno de los patrocinadores de la Queens League, y aparecerá Carlos Cameni, lo de Two Five Gloves para los porteros. Ah, muy bien. Y ya está. Y Laura Vilaseca lo ha compartido. Muy bien. Que sería algo mal así. Vale, pues vamos a por el siguiente partido, a ver si lo podemos hacer entero y que no haya problemas. Sí, por favor, que me estoy volviendo loco. Xbuyer Team, Cunitas a las 7. Venga, te voy a comentarlo rápido para que no se corte. Vamos a ver si hay suerte. Paula Volta, confirmada como jugadora 12 esta semana de nuevo. Paula Volta, que aunque venga marcada como media o como lo que sea, es defensa, ¿vale? No, viene marcada como delantero. Muy bien, pues juega de defensa. Y Alba Mellado es la jugadora 11 esperada, que has estado comentando tú al inicio del directo, y que ya ha terminado la liga y va a ser, entiendo que titular también. Sí. Xbuyer suele jugar con un 2-3-1, así que entiendo que repetirá Fátima la defensa, o sea, en la portería. Alba Mellado sea titular, ¿no? ¿Tú dices?
Sí, Alba Mellado es la titular en punta, entiendo que sí. Tiene una jugadora como esta jugadora, no saca la titular. ¿Sale sería... en Kings Stats ya, Alba Mellado? Alba Mellado sí salía esta mañana. Sí salía. Porque en la imagen que tengo yo sí, sí salía. Ella sí, hay algunas que no habrían subido. Entonces, me imagino que Alba Mellado estará en punta, pero si empezamos por la portería, Fátima Fabra, Sandra Rovira y Paula Volta en defensas, o sea, Nuria Llop. Sandra Rovira, la ahí está. Nuria Llop ya está puesta. Vale, y luego, pues por las bandas, Giro. Alessandra Giro, y yo pondría a Martina Pubil. En lugar de dejarla en punta a punta, Martina la Pubil. Dejaría hacia la banda izquierda, y digamos que la que sacrificaría yo por la entrada de Alba sería Clara Sanz, que aunque lo ha estado haciendo muy bien, pero bueno, Martina Pubil tiene ahora el gol subido, ha metido bien de marcar dos goles, está con la dinamita en la punta del pie, no la sacrificaría. Así que, y Alba Mellado, que no sé si será delantera central o entrará por banda, no lo sé. Me gustó mucho Pubil como punta y como referencia en punta la semana pasada. Así vale. Que, bueno, yo creo que van a ser estas jugadoras, veremos cómo se disponen luego en el campo. Pero será algo así. Vale. 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 Y les va a volar a su rival. Pasamos a Cunitas. Cunitas. A las pasamos 7. A Cunitas, eso es. Cunitas, imagino, a ver que lo tengo por aquí, un segundín. Ahí está. Coral Fernández. Coral Fernández supongo que seguirá lesionada. No, Coral Fernández es de... Cunitas. Sí. Ay, no, mira, iba a decir nada. Está lesionada, que sepa. La ha confundido con las gemelas. No. Iba a decir vale. Que había salido de jugador a 12, no sé qué iba a decir. Que se me ha ido la cabeza. Coral seguirá lesionada, que no jugó la última semana. Mariona Pujol, perdón. Bueno, Pujol con J es Pujol, ¿no? Es Pujol. Vale. Aunque sea J es igual, vale. Sí, aunque sea J es Pujol. Vale, bien. Pues pregunto para hacer una buena pronunciación, Pujol. Sí. Para Pujol. Mí, Pujol, pues bueno, por respetarla, ¿no? Pujol. Entonces, pues bueno, tiene estas últimas dos semanas está lesionada. La primera no jugó, que es otra de las cosas que no sé si sigue lesionada esta mujer o qué la pasa. No tenemos información. Paula Blas deja de ser jugadora número 12 y entra Miriam Valladolid. Miriam Valladolid es una centrocampista jovencita que tiene 21 añitos o algo así, pero que estaba jugando en activo, ahora mismo no sé en qué categoría. Sí. Centrocampista, jugadora también de banda, por lo que he estado viendo ahí un poquito en internet. Así que yo creo que van a salir con su habitual 3-2-1, ¿vale? Con Laura Rivas... de central, por la derecha Marina Pella y por la izquierda yo creo que va a entrar esta chica, Miriam Valladolid, porque creo que es joven y por tiene la derecha, bastante... ¿Miriam Valladolid, has dicho? Por la izquierda, y Marina Pella por la derecha, o al revés, no lo sé, pero bueno, yo creo que será algo así. Vale. Y luego, delante de esas tres, pues la dinamita que tiene... Nagel, ¿no? ¿Continúa? Yo supongo que sí. Yo la he puesto. Porque... Marina, ahora cuando la web decida cargar la foto... Porque realmente no tenía pinta de que fueran a rotar la portería Cuni, porque cuando entró Irene Melero fue porque expulsaron a la otra portera, o sea que imagino que seguirá la misma. Y luego, pues bueno, pues Julia Cerdán, Judith Fernández y Cross, las tres magníficas, digamos, son las que juegan en ataque, con Julia y Judith en el centro del campo y Cross... Blanca Cross en punta. Así. Digamos que se ve así un poquito así. Un poquito más para aquí esto. Algo así. Sí, algo así, exactamente. Algo así. Se vea bien ahí, un poquito. Más o menos. Estético. Perfecto. Así que bueno, pues este es el equipo. Creo que sacarán. Vale. Pues vamos al siguiente. ¿Sabes qué diría que era el navegador, la web de Kings Stats, lo que estaba petando? Porque le he puesto un limitador de red al navegador, porque lo puedo hacer en este navegador que tengo. Le puedo decir cuánta red puede usar. Le he dicho, solo usa un mega. Y entonces, ¿has visto que ya no se corta nada? No, nada, ni te me cortas tú, ni... O sea... Ni ya no te echo la culpa a ti, tú a mí tampoco. Sabemos que es cosa de un tercero. Digo, si es que no puede ser, esto va todo... Además, digo, he reiniciado el router, he quitado todos los explorers, tengo por cable 1 giga de internet, es decir, que no puede ir mal. Hombre, no,
no tengo una cámara muy buena, no tiene muy buena definición, pero coño, no, por lo menos no debería de cortarme. Corta. Con luz se te ve bien. ¡Mira! Pero se debería de cortar. Bueno, ahora se ha cortado un poco, pero no debe ser cosa nuestra. Ahora sí que se ha cortado un poquito. Has dicho, no se debería cortar. Y no te he oído. Mira, no te he oído lo que has dicho y te has quedado así. Te has quedado así. Y no sé lo que has dicho después de lo que he dicho yo de la cámara. Te me has quedado así. No, que con luz bueno. Se ve bien. Con luz se ve bien tu cámara. Que no. Sí. Si hay luz, se ve bien. Si está un poco más oscuro. Lo que me falta por la noche cuando conectamos, que no tengo mucha iluminación aquí. Tendré que poner alguna cosita. Eso sí es verdad. Bueno, vamos a ver. Partido de las 8. Saiyans porcinas. Bien, empezamos con Saiyans. Ruth García deja su puesto de jugadora 12 a Maikerlin Astudillo. Maikerlin, jugadora internacional venezolana que juega, creo que en la segunda división nuestra, de aquí de España. Y tiene 31 años, centrocampista de calidad y creo que va a aportar mucho. Sí, pero como no la tengo, no la puedo poner. No la tienes, pues no la puedes poner. Pero bueno, para que lo sepas. Entonces, no, pues bueno. Jugar a titular, pero es que no. Yo lo que voy a hacer es un equipo de Saiyans sin ella. Vale. Lo que haría sin ella y luego veremos lo que pasa. Vale. Yo voy poniendo. Ya está haciendo tonto otra vez en la web de King's Stats. He dicho que no se estaba petando nada. Y ahora vuelve a petarse todo. No pasa nada. Yo voy haciendo el equipo. Pues Discord que está fallando, ahora ya no sé lo que está fallando, porque yo no soy. O sea, yo tengo el OBS en verde. El equipo de Saiyan sin ella, pues eso me gustó las últimas dos semanas, así que pondría a Adriana. Sí, Adriana. Se ha escuchado todo lo que has dicho, ¿eh? Se ha cortado un poquito la imagen, pero vale. Se ha escuchado todo lo que has dicho de golpe. O sea, haremos el equipo de Saiyan sin ella, pondremos Adriana Ruiz. Entiendo de punta. ¿Entrará Maikerlin por alguna posición de estas chicas? No sé si volverá Brañas a ser la sacrificada o Adriana o no tengo ni idea. Veremos a ver dónde encaja mejor Maikerlin, pero es una jugadora, no tiene mucha estatura, es técnica, tiene buen regate. Por lo que he visto en internet, parecida a Judith, la de Gigantes. Un rollo así, ¿sabes? O sea, mira, que yo de momento la alineación que he hecho es María Sampaio en la portería, defensa Judith Saubi Leti, Aroni González en el medio del campo, y Mónica Brañas, Lidia Rabassa y Adriana Ruiz. Perfecto. O sea, de poco tenemos. Ese sería el 7 sin esta chica nueva, y veremos a ver si entra de titular, ¿no? O cómo encajaría en Saiyans. Correcto. A ver qué tal. Perfecto, pues nada, pues vamos a por porcinas entonces. Sí. A ver si. Bueno, porcinas. Ya ha cargado esto. Ahí está, ya. Perfecto. La primera Ishimel. Te voy contando de porcinas que no está Melanie Sorrano, no está Sandra Alberola. Tenemos a Maripaz Vilas. Delantera, 35 años. Ahí está, que saldrá, supongo, sí, porque será. Aparte, dijo que sería equipos, para toda la temporada, Gemita. Eso dijo Gema, que ¿verdad? Sería la 12 para toda la temporada, salvo lesión o cualquier cosa. Así que, pues bueno, pues otra herramienta de ataque para porcinas, la verdad, que tiene mucho, ya tiene dinamita arriba. Así que bueno, le fue bien el cambio táctico a porcinas con el 3-2-1. Yo creo que jugó mejor. Así que yo creo que jugarán con la misma defensa. Estará, bueno, Marina será la portera, imagino. Correcto, está puesta. Y la defensa será con Simel Blatt como central. Paula Fernández, yo creo que jugará en un lateral. Y Raquel Guerra jugará en el otro, que lo jugó muy bien. Como lateral de largo recorrido en la izquierda. Era la que más subía y Simel se quedaba en la posición correcto, más defensiva. Simel solo se quedaba siempre. Sí, bueno, normalmente era Melanie la que ocupaba ese puesto también, pero bueno, en este caso será Paula la que la ayude, ¿no? En lugar de Melanie. Sí. Así que bueno, pues yo supongo que será la línea de tres. Sara Roncero y Sara Mérida, la doble Sara, será el centro del campo. Detrás de Maripaz, que será la delantera centro. O sea, pondría así Sara Roncero y Sara Mérida. O sea, Alicia se iría al banquillo. Yo creo que sí, entrando Maripaz. Es que las dos Saras son las que suelen estar en el centro del campo. Más
más de creadoras de juego. Y Alicia es la que jugaba como referencia en ataque. Entiendo que entrará Maripaz en esa posición. No por nada, que no tengo nada en contra de Alicia, pero bueno, al final y al cabo ha jugado 3 partidos, ha metido solo un gol y les viene bien, yo creo que está un refuerzo en punta. Vale, pues ahí está. Vamos a refrescar. Te me has parado, macho. Ha vuelto. Vale, digo, tú a mí no, ¿eh? Digo, yo te veía sí. mover los ojos. Sí, digo, sí, no, pues sí, te va, pero ha sido nada, 2 segundos. Pero ya quema el árbol enseguida. No, ¿sabes por qué se ha parado? Porque he refrescado la página de King's Stats. No, si tú tienes respuesta para todo. El que se lleva la sorpresa soy yo. El que está sufriendo aquí no, soy yo. Lo estaba pensando, digo, a ver si no se para porque tengo que refrescar para borrar las radiaciones. Nada. Si ha sido un segundo. Lo que pasa es que, claro, como estoy tan expectante, como se os ha acordado tantas veces, a la mínima, digo, no quiero quedarme hablando solo otra vez, por favor. No. Pues mira, ahí está. Rayo de Barcelona, Pío a las 9. Rayo Barcelona con puro pinche Pío. Ahí bueno, está. Rayo de Barcelona. Me parece, porque no lo he comprobado, creo que sí, que la jugadora 12 continúa siendo Joana Vega, que es la que ha jugado las últimas 2 semanas. Y no han dicho nada. Pero bueno, en el listado no me acuerdo si salía, imagino que sí. Porque María Benedicto solo jugó la primera jornada y luego ha seguido jugando Joa, así que imagino que continuará Joa jugando, ¿vale? Así que, bueno, pues en principio ninguna lesión, todos disponibles. A ver qué encuentra el equipo aquí, sí. Que lo tenía puesto en algún lado. A ver. Aquí lo tenemos. Venga. Bueno, vamos a mirar. Jugarán con un 2-3-1, Rayo Barcelona, que es su predisposición habitual. Y Andrea Mil a mí me gustó mucho el último partido, la verdad. Sí, había puesto a Andrea Mil, pero la he quitado para ver si ponían a Archival. No lo sé lo que hará. Las 2 primeras jornadas jugó Roberta y la tercera Andrea. Puede ser que hagan 2 Roberta y 2 Andrea Mil seguidas. No lo sé. A mí es que personalmente me gusta más Andrea, pero bueno. Lo que decidan, bien decidido está, porque cuando ha estado Roberta en el campo tampoco ha habido problemas. Es decir, que. Correcto. Que buena portera. Defensa. Joana Vega continuará como defensa central, la jugadora número 12. Y yo pondría al lado de ella, aunque hay más opciones, podría ser. A ver, no he tocado nada, no puede estar pasando nada. Es Laura Marcet con Andrea González en una banda. Clara Carbona en la. Irina Godó, es que no quiero decirte nada, pero. Como King's Stat sí. No me está cargando las imágenes, es que ha petado King's Stat. Entonces, ¿la defensa cuál será? La defensa para mí, Joana Vega con Georgina Casals. ¿Vale? Laura Marcet de medio centro. Esta está puesta. Clara Carmona en una banda. Y yo pondría a Andrea González, que la llaman China, que jugó titular el último partido y me gustó bastante. ¿Y Ana Hernández? En punta. Vale, como estabas, que yo no sé por qué lo he cambiado. Espera, voy a ver si me carga otra vez la foto. Porque es que no está. A ver si la carga. Ah, está petando King's Stat otra vez. Vale. Es King's Stats, ¿eh? O sea, nos está jodiendo la página de King's Stats. Estoy flipando porque. Antes cuando no estaba King's Stats, vamos a hacer una cosita. King's Stats no está jodiendo Discord. ¡Ah! Ya sé por qué no está jodiendo Discord. King's Stats. Porque tengo la pantalla compartida para que lo vea Deportes Prados. Vale, la voy a dejar de compartir. ¿Ves?
He encontrado el error, señores. Ahora sí que lo he encontrado. Claro, por eso peta Discord cuando peta King's Stats. Porque tengo la pantalla compartida de Deportes Prado. Claro. Claro. ¡Uy! La gente no quiere que hagamos directo hoy de la Queen's League. Mira, me voy a poner incluso hasta esto ya. Hoy está siendo un directo de mierda. De mierda por las desconexiones. A tomar por... A ver si se recupera aquí Discord. Pues que se ha reiniciado solo Discord. Aquí Discord. Ciérralo. Lo volvemos a abrir. Mientras se va cargando, vamos a hacer haciendo esto. Rayo Barcelona, Andrea Mil. Una vega por aquí, ya se cargará, Andrea González, Ana Hernández. Sí, porque el OBS está en verde. Entonces, no hay... Es la web de King's Stats. O el navegador que está fallando. Vale. Bueno. Un segundito. Voy a enseñar una cosita. Espérate. A ver, un segundito, ¿eh? Vale. Ahí, espera. ¿Lo veis, gente? Estoy con el móvil a Deportes Prado. Lo estáis viendo por cámara. A ver, no sé si me estás viendo a mí. No, pero bueno, mientras se ve... No, es que tú... ¿Sabes por el directo a través del móvil? No, porque he encontrado lo que se ha petado. Cuando peta el navegador por la web de King's Stats, te estoy compartiendo la pantalla a ti. Por el Discord. Y entonces también peta Discord. Claro, por eso te he dicho antes, digo, no hace falta que me compartan nada, porque para hacer lo que hay que hacer es, lo voy mirando así en el directo al lado ya. O sea, que como te sea más cómodo. Vale. No, cuando vuelva todo a su cauce. Claro. Es que está todo petado, a ver, por la mierda de la web. Es que bueno, incluso he cerrado el navegador. El directo sigue. No, espérate. Ya está. Ya está. Ya, sí. No. No, que ya puede hacer cosas en el PC. Ya ha vuelto todo. Vale. Yo ahora tengo, pero no pasa nada. Tú puedes hacer cosas en el PC y a mí se me oye y se me ve, o me da igual. Mientras se oiga. No. Que ya está iniciando el Discord. Ya está. Vale.
Lo único, ahora te pongo en el directo. Vale, perfecto. O sea que vamos. Sí. Ahí está. A ver, por favor, por favor. Por favor. No, Se no, fue. ya está. Ah, hola, hola, va a pillar cantando. Sí. Ya está. A ver, vamos a poner la web. No te la. Inglés, no. Madre mía. Hoy será complejo, ¿eh? Hoy no nos están poniendo, las tecnologías no están de nuestro favor, ¿eh? No, no, hoy no. Yo la Hoy pondré en no. YouTube. Previa jornada, Kings League, jornada, o sea, previa jornada 4, Queens League, con problemas técnicos y con deportes prados. Exactamente. Bueno, pues no sé dónde nos hemos quedado. Hemos Nah, estado hablando de estábamos haciendo. el Rayo Barcelona, yo creo que lo hemos medio terminado, ¿no? No, no, Porque no. En directo no se ha terminado, no hemos visto la acción completa en ningún momento. no, ah, vale, es que no lo sé. Mira, Si se lleva a ver. vamos a po la voy a poner ahora. Ahí está. Vale, si quieres ponla y la comentamos en un periquete. Sí, lo único que no me ha quedado claro quién se queda en defensa. En el Rayo Barcelona, pues yo había puesto a Georgina Casals junto con Joa y Gina. Joana por el medio, ¿no? No, Joana Vega defensa junto con Georgina Casals, defensa de dos. Y Vale. luego Laura Marcet de Sí, centrocampista por la delante base, de sí, ellas. esta la he puesto Clara ahí. Carmona. Oh, no me jodas, no me jodas. Esto ya es mala suerte, no me jodas, ¿eh? No me fastidies, no me fastidies, no me fastidies, Kings Stats. Me estás jodiendo. Me está jodiendo, no me jodas. Cada vez que entramos en estas para hacer la alineación, todo peta. Todo peta. Y ahora no, ahora ya no está compartido la pantalla en el. En una banda, en la banda izquierda, por ejemplo, que le gusta más, otra vez no. Estamos diciendo lo ¿Hola? mismo. Estamos diciendo lo mismo ¡Ajá! los dos. Ahora lo estoy haciendo. A Vale. ver, están puestas ya. He puesto a Andrea Vil en la portería, Georgina Casals y Joana Vega en defensa. Laura Marcet, por supuesto, será, creo, titularísima toda la temporada ahí en el Sí, mediocampo. En sí. bandas, Andrea González y Clara Carmona. Y en Sí. punta, Ana Hernández. Perfecto, ya está, todo comentado. Es que hoy nos. No, y me, Ya ahora lo está. está diciendo. No he compartido la pantalla en Discord. O sea, es Kings Start. No sé qué pasa, que requiere de mucha algo que le cuesta cargar las fotos y me fastidia. Siempre Sí, pero que sé que se. además está pasando solo hoy, porque otra vez la hemos utilizado en directo sin problemas. Correcto. Es que siempre que está intentando cargar una foto y no la carga, peta todo. Ya, fíjate. Sí. A Bueno, ver. vamos. Mira, ¿ves? ¡Otra vez! He añadido a Karma Sendra y no la puede añadir. Y peta. O sea, es la web de Kings Stats. Vale, pues haremos esto. Puro pinche ¿Ves? pío. Ha Otra puesto. vez. No, no. Vamos por puro pinche pío y acá ha pasado lo mismo. He añadido a Karma Sendra. Kings Stats no la podía añadir. O sea, Sí. petaba cuando añadías la jugadora y entonces petaba el Discord también. No sé por qué. Di primero la alineación y posteriormente pongo las jugadoras. Venga, pues vamos a hacer. Van a jugar con la misma predisposición táctica que tuvieron la semana pasada, ¿vale? Vale. Van a jugar con Nuria González en portería, defensa de dos, Aitana Camúñez y Julia Tomás, ¿vale? Delante Vale. de ellas, Noemí Rubio es la que ocupará el puesto de medio centro, dejando a Berta Velasco por la banda izquierda, Carla Otero por la derecha y Sonia Zarza será la delantera centro. Yo imagino que esto será el 7 titular. ¿Karma Sendra juega, has dicho? ¿Titular? No. Vale.
Vale, pues Nuria González en la portería. Ahora puede ser que pete. Vamos a ver si no peta. Centrales, Aitana Camúñez y Julia Tomás. Vale. Una Aldea sí que has dicho titular, ¿eh? No, no, no. Ni Serracanta ni Aldea. No, claro, porque es que no... Porque las últimas dos semanas no lo ha hecho así el equipo. Ah, yo, vale. Es decir, es que es como juegan ellos. Yo sí, no sacaría sí, este sí. equipo, pero es que Aldea y Serracanta juegan muchos minutos, pero solo fueron titulares la primera semana. Vale. Siempre sale con este equipo. Y además es un equipo que Berta, vamos a aprovechar que no se corta, así lo desarrollo un poco. Berta Velasco la pone en la izquierda, a mí me gusta mucho más en el centro. Noemí Rubio me gusta con más libertad, pero bueno, es un equipo que siempre salen así, sobre él van rotando jugadoras y les va funcionando, con lo cual, pues si algo te funciona no lo tocas, ¿no? Sí. Así que Aitana Camúñez y Julia Tomás de defensa, Noemí Rubio por delante, Carla Utero banda derecha, Berta Velasco banda izquierda, Sonia Zarza punta de ataque. Y ni Ona, ni Serracanta, ni Paula Moreno van a ser titulares. De hecho, es que Paula no lo ha sido en todo el split y Ona y Mar solamente las dos primeras semanas. Vale. Fíjate que Claudia Bartolomé es otra jugadora que podría entrar ahí perfectamente, metí un gol la semana pasada, pero tampoco cuento con ella como ataque porque este equipo, como que por lo que sea, le funciona bien a Pío para salir de inicio. Que luego rota mucho las jugadoras, pero luego es que tienen. Y las que salen tienen buen rendimiento, es decir, que. Bueno, sí, si está funcionando bien así, no hay que darle más vueltas. Pues ahí está la elección de Pío, Nuria, que, bueno, la tendría que poner al revés, porque son visitantes, entonces Nuria aquí, Berta. Bueno, pues se entiende. Sí, vamos a cambiar un poquito. Banda derecha, Carla Otero, ahí está. Pues ya está, ahí. Ya sí. Ahí está, Nuria González de la portería, Aitana Camuya de defensa con Julia Tomás, uh-huh. Noemí Rubio en medio campo, bandas Berta Velasco y Carla Otero, y punta Sonia Zarza. Ahí Eso está. Es. Muy bien. Pero bueno. Bueno, no, pues ya está. Voy a cerrar esta página de Kingstar para que no pete. Entonces, vamos ahora a hacer el pronóstico. A ver, yo creo que no petará haciendo el pronóstico. Espero que no. Vale. Resultado exacto, nada de quiniela, que es lo fácil, la quiniela. Sí, además, como los resultados exactos se los suele dar también, pues ¿para qué vamos a cambiar, pero es ¿verdad? Divertido el resultado exacto. es gracioso. Vale. Venga. Ultimate Móstoles. Perdona. Está puesto Kings League, no sé por qué. Queens League. Y. Vamos a. Ahí está. Gigantas, ¿no? Gigantas del barrio. Yo voy a decir que va a ganar Gigantas 3-2. No sé yo, macho. No sé yo. Yo creo que el barrio este partido se lo va a llevar. 2-4 para el barrio. 2-4 para el barrio. Sí. Vale. Aniquiladoras Ultimate Móstoles. Yo creo, mira, voy a hacer la explicación exacta de lo que va a pasar. Irá ganando Aniquiladoras 3-2. Pero bien. Un gol doble en el último minuto pondrá 3-4. Porque yo sepa, sí que hay gol doble en el 38 en los últimos dos minutos. Sí. Eso no, me estoy confundiendo ya. La única diferencia con los 15 es jugador a 13 y que no tiene las dinero. Cartas, correcto. Eso es. La compra de cartas que no hay. Correcto, el dinero, todo lo que repercute de dinero no lo puedo hacer. Pues eso, 3-4 para Ultimate Móstoles en el último minuto. Que ya lo que les quitaron la otra vez, que se lo devuelve el gol doble. 5-2 para Aniquiladoras. Sí, voy a. ¿Sabes lo que hago? Que pienso una cosa y digo lo contrario. A ver si así tengo más suerte. Vale, 1K Troncas. Viendo que Troncas les costó ganar, bueno, ahora tienen dos fichajes nuevos. Y uno que no han ganado, pero juegan bien. Voy a apostar por un 2-1 para 1K. Mm, 3-2 para 1K. Un poquito más de goles. Ahí está. Vale. Buller Team Cunitas. Pues yo creo que las Buller Team ganarán 4-2. No sé yo, macho.
Es que Kunitas también me gusta el equipo que tiene. Vamos a... Venga, vamos a creer que sigue Kisbuyer. 4-2 has puesto tú. Sí. 5-3, venga, un poquito más. 5-3 para Kisbuyer. Ahí está. Saiyans Porcinas. Va a ganar Saiyans. Estoy pensando en todos abultados. Ya, ya. Va, solo que estaba esperando como vieras algo la cara. Digo, espero que no se haya cortado otra vez. Ah, no. Bien, bien. 5-2 para Saiyans. Uf. 1-4 para... No, 2-4 para Porcinas. 2 de Saiyans. 2-4 para Porcinas. Yo creo que Mappy va a meter un hat-trick. Sí. No sé, tengo ese rollo ahí en la cabeza. Y el Rayo de Barcelona, Pío, creo que ganará Rayo de Barcelona 4-3. Yo creo que puro pinche Pío, creo que remontará el Rayo, macho. Yo creo que el Rayo va a estar dominando 3-4 para Pío. Un gol doble ahí al final. Serracanta de Rabona desde su portería, una cosa de esas raras, rebota en 3, entra ahí. ¡Oh! Bueno. Sí. Vale, pues vamos, ya está descargado. Voy a poner aquí. Vale. Y ahí está. Descarga post. Ahí está, lo descargamos. Perfecto. Ahí viene apuntadito. ¿Cuándo quieres que hagamos? Mañana por la mañana hacemos post, o esta noche, ¿cómo lo digo? Esta noche hacemos el post, así mañana no nos quedará tan ni largo y así también podemos tenerlo todo separadito. ¿Qué te parece hacerlo hoy? O sea, hacemos post esta noche. Sí. Cuando termine el partido a las 10. Pero hacemos previa mañana por la mañana también. Sí, así lo tenemos separado, a ver qué tal. Vale. Lo probamos. Son más cortitos, porque siempre el post previa se nos alarga un poco más. Sí. Vale, pues, si el post siempre se alarga porque comentamos, claro, las jugadas y todo. Claro, el post, vale, lo único que me dé tiempo a mí a... Bueno, más o menos, sí. Si no lo vamos... Es que nada más terminar la jornada no me... Tengo todo terminado, pero bueno, sí, podemos intentarlo. Bueno. Si me dan, con que me den media horita o algo así, desde que acabe el último partido... 10:30, o sea, si terminan aproximadamente a las 10 menos tal, empezamos... O sea, yo empiezo un poco antes y tú entras a las 10:30 tranquilamente. Vale, mientras me des ese ratito para terminar de... Porque sí, el último partido, sí. Si no, me da tiempo a poner todo. No, yo voy a... Si quieres un analista en condiciones, que no acierta ni una en la porra, pero un analista en condiciones... ¿Y qué acertaste en la última jornada? Sí que acertaste partido, si me acuerdo yo. Yo creo que 1.5 o algo así. Bueno, yo me parece, en resultados exactos de la Kings League 3, como mucho, diría. O eran, sí, o era ser. Uno de la Kings League y dos de la Queens League, me parece. Ahora dudo ya. Me voy a quedar así. Uno de la Kings League y dos de la Queens League, me parece que fueron. O sea. Puede ser. Bueno, pues a las 10:30 entonces entramos, hacemos el post y mañana por la mañana hacemos el previo, perfecto. Me parece bien. Sí, voy a cerrar esto. Un segundito. Ahí. Es para hacer una prueba a ver si... Sí. Ahora no se para saber si era en la web o no. Entonces, parece ahora que terminamos, ahora que estamos terminando, que no se para. Y va todo como un tiro, todo funciona perfectamente. Bueno. Es una maravilla. Era la web, Que está haciendo un poco. Bueno, tanto. Bueno, pues nada. Perfecto. Pues listo, entonces. Nos vemos esta noche. Te dejo ya tranquilo. Ya siga tus cositas. Quedan 3 horas y media para que empiece la previa de la Queens League. Son las 12, empieza a las 3:30, 3:40, por ahí. Entonces, a esperar. Esperar ya. Y a ver cómo está la jornada de hoy. Voy a ver si suben. No, bueno, no habían subido todavía en la web ninguna de las jugadoras nuevas para hacer los 7. Voy a esperar una horita así o dos. No, en el perfil si veo que ya no salen. El perfil que te he dicho sí que las han subido. Como las tengo. A ver. Hay algunas que sí, pero otras que no. No, prefiero exactamente. Hay algunas que han subido y otras que no. Mira. Sonia Alonso hace... Pues mira, hace un ratito. Match Day. Este partido me llega con especial ilusión,
ya que me encuentro mucho mejor y aunque iré poco a poco, por fin voy a poder volver a jugar. O sea, no será titular, bueno, pero claro, le meterán algunos minutillos. Muy bien, muy bien. Además es una jugadora muy, muy buena Sonia en la delantera, sí, en la parte de ataque, muy bien. Me alegro que se vaya recuperando. Sí. Y ya está. Y voy a mirar por si acaso, si te interesa. Sí. Un segundito, ¿eh? Mientras no se corte, todo va bien. Sí. No, es para mirar si a ver hay alguna convocatoria o algo. Por cierto, Nando Quesada repite. Sí. Bueno, en los chicos hay muchas cosas que comentar, ¿eh? El sí. Previo va a ser larguito. Sí. Solo que no he querido meter nada ahora para dejarlo, vale, muy separado. Vamos a mirar aquí. Vamos equipo por equipo. Bueno, las troncas sí que hemos visto la convocatoria en directo. La hemos visto. Vamos a ver si hay uno de Anik. Que por cierto, crearon un perfil oficial de porcinas, pero usan el de porcinos para anunciar lo de la porcinas. Y el de porcinas lo tienen con cero Twitch. Esto tampoco lo entiendo. A ver. Tampoco. Aniquiladoras, nada. Nada, sin ni lo. Bueno, míralo si quieres, pero es que lo suelen sacar más tarde. A partir de la 1 o 2. El otro día cerramos directo y a los 5 minutos subieron todos. Pero es que el otro día terminamos a las 3 y pico de la tarde. No, pero ese fue el de la Kings. Yo digo el de la Queens, cuando terminamos. Fue nada, a los 5 minutos. Sí. Fue gracioso porque dijimos, terminamos el de la Queens y a los 2 minutos veo. ¡Pam! Digo, qué cabrón. Ah, bueno. Pensaba yo que no sabían. Es que la Kings sí son más atentos en esas cosas. La Queens, más que la Kings. La Kings son más de hater, macho. A ver, Radio Barcelona FEM. Matchday, hace 45 segundos han subido un tweet de Matchday con las banderas de España a las 9 de la noche y a las 1 del mediodía en México, porque es el Rayo Barcelona, pío. Vale, pues han subido un tweet hace 45 segundos para decir lo del Matchday de hoy, el partido de hoy. O sea, de momento nada más. Las troncas sí que la han subido, la convocatoria, que lo hemos visto. Ultimate Móstoles, que tienen un perfil para los dos equipos. Yo creo que es mejor que tuvieran que tener un perfil para los dos equipos, se quitan de problemas. Vale, bienvenida, vale. Y no hay convocatoria porque el último tweet es de hace 4 horas con el partido de hoy y con todas las banderitas y con la foto de Laura Vilaseca. O sea, vale. No hay nada de momento. 1K. Yo no sé si Mayichi irá. No lo sé. Mayichi vive ahí por en Andorra o en. En Andorra. En Andorra, ¿no? Vale. Pues a lo mejor. Pues tampoco. 1K nada. No ha subido nada. Vale. Yo pensaba que estaba en pensaba que estaba en Barcelona. Que yo sepa, ¿no? Vive en Andorra. No lo sé. Sí. Sí. Science. Pero sabrá, pero no está en una de estas casas con más streamers, ¿no? Como, bueno, lo hicieron, pero ahora vive sola. Pero colabora con lo de la Guilds Gamer House o algo así. O colaboraba, no sé si. No, el último tweet que ha subido Science, bueno, que lo ha retuiteado, es de la Mike Erlin, haciéndose una foto con la entrenadora de la Science. No. Así que nada. Science tampoco ha subido nada. Bueno, pues estoy mirando en Twitter, ¿eh? Instagram no sé si están subiendo algo. Pero el barrio. Nada. Nos están esperando a que cortemos el directo para subirlo. Sí. Nada, ¿eh? Nada. A ver, Pío Femenil. Pío Femenil. Que me gusta mucho cómo se llama. Ojo Piojo. Y Carla Utero ha puesto se vienen cositas. Ah, vale, directo de Twitch, nada. Así que, nada, no hay nada.
Bueno. Me dejo algún gigantas, me falta. ¿Qué gigantes usa el de gigantes? O sea, gigantes usa para los dos. A ver. O no, espérate. Claro, gigantes como cuelga tantas cosas de otras cosas. Ya, esto sí. Para encontrar. Bueno, hay un perfil no oficial, pero siempre voy publicando cositas y reteando. Así que no hay convocatoria de nada tampoco. A ver, ¿me falta algún equipo? ¿Los hemos mirado todos? Sí, ¿los hemos mirado todos los equipos? ¿O me falta alguno? Yo creo que, según los he estado contando, no me faltaba nadie. Porque has seguido el mismo orden de los partidos. Bueno, has con casi, Pío, entre comillas, sí. Vamos a mirar un poquito por aquí. Voy a mirar un segundo por aquí, Son Caspión y Quedar Saiyans, el barrio de Uyarty, Porcinas y el barrio. No. Ah, mira, esto es lo del... que se me ha colado. Lo que uso para cambiar de escena. Ahí está. Pues nada, pues no hay información de nada. Bueno, pues no hay info, ya sabes. Están esperando a que cerremos para publicarlo ahora mismo. Sí, ¿eh? pues bueno, pues vamos a mirar por si acaso. Un segundo. Una cosa que no he dicho. Bueno, en breve no tengo fecha. Me ha escrito, pero no tengo fecha para entrevistar a Gema Fernández de Aniquiladoras. Muy bien. ¿Vale? Muy bien. Porque me ha preguntado si tendría tiempo para la semana que viene. Y yo le he dicho que a mí me va perfecto. Y, oye, pues está muy bien. Ya me dirás. Aquí. Muy bien, Gema. Sí. Un segundito, que también, a ver, voy a mirar una cosita y que no sé si... Muy bueno, vale. Ahí está. Y vamos a ver un segundito si hay una información de última hora en el... O sea, si alguien publica un segundito algo. Uh-huh. Pues de momento, Iván... Bueno, pues es parte de Kings, puede ser que vuelva este fin de semana. A Iván Pérez, dices. Sí. 1K ha fichado a Nacho Hernández como content creator. Muy bien. Vale, no. Han subido una foto 1K de Emma Cardona, pero para anunciar el partido. Hace unas horitas. Vale. Así que nada. Y Nuria Mayada ha sido considerado la jugadora de la semana en 1K. Bueno, también bien. Vale. Vale. Así que, bueno, pues ya lo tendríamos todo. Ya no hay más, no hay convocatorias, no hay nada. No hay nada más. Esta noche a las 10:30 analizamos los partiditos y listo. Y luego, pues mañana con la Kings. Vale, perfecto. Vale. Muy bien, Chema. Bueno. Pues nada, un abrazo. Un abrazo. Nos vemos. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Bueno, gente. Ahí está. Ahí está. Así que, gente, vamos a parar. ¿Cuántos problemas técnicos hoy? Y vamos a subir el directito ya a YouTube. Y se va a pasar a Deportes Prados para que lo suba también en sus redes. Y... problemas técnicos, lo siento, no sé qué ha pasado hoy. Y volveremos en unas horas por la noche. Pues no sé si entre medio por la tarde hacer directo de algún juego o algo. Porque como está la jornada de la Queens, pero claro, también me gustaría hacer directos de juegos. Un poco de content variety. ¿Sabéis? Así que no lo sé. A ver cómo va. Así que un saludo a todos y hasta la próxima. Hasta la noche, que haremos. Comino por la noche, tenemos el post Queensley. Un saludito.